¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegeta 777 en un capítulo directo de South Park. Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en el cual llegamos hasta Canadá y actualmente nos encontramos en una versión antigua de un videojuego. A su vez teníamos la misión de matar a este sacerdote, no, obispo si no me equivoco, y conseguimos pues luchar contra él, ganarle, y en vez de matarle lo que hicimos fue coger sus testículos, por extraño que suene, y ahora se los vamos a entregar al príncipe. Entonces también leí un comentario que me decía cómo conseguir el cofre de ahí a la derecha, y para hacerlo tenemos que venir por aquí, quitar una especie de, pues, cosa que había aquí encima. Nos poníamos encima de este bloquecito y justo se abrían las puertas del lado derecho y podía coger lo que había en el cofre. Simplemente quiero aclararlo por si alguien está jugando al juego o va a jugar en un futuro y no sabe cómo se hace. Cogemos todo esto, así que desde aquí lo agradezco inmensamente. También me dijisteis que tengo una especie de infección. Tengo el SIDA del Warhawk o del Wargok, no sé cómo era. Pero bueno, que para curarlo tengo que ir a una especie de, pues, médico y a partir de ahí, pues, curar mi salud. Vale, todo esto... Tal vez los guantes de obispo aumentan los PG máximos. Bueno, esto ya lo miraré más tranquilamente. El caso que vamos a ir al palacio y le entregamos el... Es que son los testículos de este hombre, ¿eh? Es decir, no tiene otro nombre. Vale, cuidado con el oso, nos metemos por aquí, perfecto. Y vamos a ir deprisita. Aún así me alegro que hay gente que pese a lo que... Uy, va, perdóname. Que pese a lo que llevo de tiempo jugado, le sigue gustando y me sigue diciendo que continúe la campaña. Yo lo voy a continuar hasta el final porque, pese que evidentemente hay gente que ha dejado de verlo o lo que sea, a mí me gusta mucho y sabéis que es un juego súper interesante y además tiene bromas bastante entretenidas. También sé que es cierto que a lo mejor no es para un público demasiado joven en ciertas ocasiones, pero yo creo que más o menos estamos todos curados de espanto. Vale, le damos a curarnos y tengo toda mi salud y prueba... Vale. Perfecto, ya vuelvo a estar bien, se supone. Y ahora vamos a entregar... las cosas que traemos en nuestra mano. Entramos, vamos a palacio, subimos por aquí y hablamos con el principito. Principito. Is he dead? Did you kill him? Yay, the bishop's balls! Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. Bueno, pues tenemos una nueva solicitud de amistad del príncipe de Canadá, que no está nada mal. Vale, perfecto. Y ahora tenemos que ir a ver al buque, ¿sabes? Al duque de Vancouver. Pues venga, al lío. Carta a la princesa, la tenemos en nuestro inventario. ¿Y dónde está el duque? No lo sé. No sé dónde leches estará el duque, igual estaba por aquí y yo me estoy yendo, pero bueno. No creo que esté en el palacio porque no tendría ningún sentido que vayamos a ver al... Ah, mira, aquí Vancouver, está aquí abajo a la izquierda, es verdad. Pues vamos a Vancouver a ver a este hombre. Es que es un tanto extraño, es que el juego de verdad que es un tanto extraño. Y se me hace increíblemente, no sé, extraño el que esto sea así. Esto por aquí, cogemos todo esto, genial. Ah, no he cogido esto, ahora sí. ¿Y dónde está este hombre? ¿Dónde está este hombre? Por aquí. Ah, vale. ¿Os acordáis que aquí llegamos anteriormente? Pues ahora hablamos con él. A letter from the princess. What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Ajá. Duque de Vancouver. Nueva solicitud de amistad, la cogemos, perfecto. Y según esto, tengo que hablar con los monjes para que me digan cómo entrar en las catacumbas estas. Bueno, pues, ¿y dónde leches están los monjes? El problema es que aquí creo que por más que quiera mirar el mapa, no puedo mirar el mapa. A ver si con misiones puedo hacerlo un momentito. Esto por aquí... ¡Nah! Nada, pues hay que buscarlo así, aleatoriamente. Imagino que si yo fuese un monje, estaría por aquí. Diré, Vegeta, y eso no tengo ni idea. Esto solo no, esto no son los monjes, pero eso nos estaban dando. Nah, can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. What is the sound of one anus farting? Now you know. Vale. No podemos usar todo. No. What is the sound of pues one anus no puedo hacer nada con ello. Esto no estaban antes. Esto no estaban antes. Es que me ha salido ahí doble gallo. Vale, por aquí no se puede ir. No. Pues... ¿dónde leches estarán los monjes? Esto es un proceso ahora llevadero hasta encontrarlos. Vamos por aquí a la derecha. Noche. Ah, por cierto, seguramente este vídeo lo estáis viendo como un vídeo... no sé si igual un poquito... un poquito más tarde que otras veces. Ah, los monjes estarán en la iglesia.
No, estoy de toda la vida. No, claro, en la iglesia. No sé, yo si fuese un monje estaría en la iglesia. No, bueno, están aquí. Aunque los monjes no son iglesias, sino que serían los... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde leches destruimos esto? Estarán los monjes. Igual estaban... No sé, igual estaban ahí mismo en... En Vancouver. Un momentito, un momentito. Voy a comprobarlo, simplemente a ver si estaban en Vancouver. Misiones... O Canadá, lánzale un pedo de dragón a Phil. ¡Ah, amigo! Lánzale un pedo de dragón a Phillips. Te cagas en las bragas. Vale, creo que era donde estaban estos dos chavales. Esto aquí abajo. Y lanzarle un pedo. Creo que es algo así. Entonces, nos metemos por aquí. Creo que está hecho precisamente para eso. Yo simplemente pensaba que como no podía interactuar con ellos. A ver, voy a intentar lanzarle un pedo. Este es Phillips, ¿no? Vale, pues le voy a intentar lanzar un pedo. No, pero hechizo no. Le damos a pedo de dragón. Vale, vale, vale. Y... ¡Oh! Any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he fought it into his hand and hit you in the face with it, Philip. Ajá. Y ahora, según esto, misiones, es que me lo van a decir aquí, tengo que tirar un perechito, ¿vale? Entonces seleccionamos todo esto tranquilamente y ¡puf! If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your fast? Ajá. Y ahora simplemente pedo de dragón el que queda, ¿no? No, 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 no. A ver, misiones. Vamos a ver qué. Usa el este furtivo. Vale, le damos aquí. Tiene narices que justo me falta este. Y ahí. Vale. ¿Qué? The sneaky squeaker. Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes, prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. ¿Qué leches? Ostras, qué cosa más extraña. El juego es que sigue siendo extraño. Ahí va, en plan Matrix. Not since Eric von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. ¿Qué? Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki. Here, watch again. Vale. Now you try. Okay. Believe in yourself. Vale, 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 vale. Hacemos así. Y ahora para allá. Vale. No. You call that a fart. You must focus harder and push harder too. Vale, vale. Omitimos esto. Que sí. Uy, por favor, ¿no se puede omitir esto? Ajá, muy bien, muchas gracias, majete. Y ahora déjame que lo haga yo. Es que esto siempre sabéis que nos quedamos aquí pillados porque los controles son pésimos en esto. ¡Vamos! Ajá. Vale, mantenemos pulsado esta abajo. Cogemos la frecuencia. Vale. Mantenemos hacia abajo. Cogemos la frecuencia de que esto empieza a vibrar. Y ahora tiramos. Nagasaki. Bueno. Técnica aprendida. Ajá. Bueno, pues tenemos una nueva técnica aprendida. Cogemos todo esto. Que además creo que ya lo cogí anteriormente. Pero bueno, por si acaso. Aquí no se puede hacer nada. No, no puedo interactuar. Pues ahora la misión principal va a ser la siguiente. Miramos un momentito. Y tenemos que ir a las catacumbas de Quebec y utilizar tu nuevo... ¡Ah, amigo! ¿Os acordáis la parte que yo decía? Bueno, pues esto parece que es como utilizar corte en Pokémon. Pues en esa zona en concreto es donde tenemos que usar el pedo de Nagasaki que acabamos de aprender. Venga, vamos para allá. La verdad que el juego está súper bien pensado. Es que, ay, yo siempre digo que es un juego un tanto peculiar, ¿vale? Pero
Pero el hecho es que si tú le das una oportunidad y dices, ostras, pues mola bastante, independientemente a que no te guste lo que sería la serie, porque yo tampoco es que, a mí, hombre, la serie me gustaba, pero también es cierto que hay puntos que decía, bueno, aquí se sobran un poco, pero está guay, ¿no? Pero aunque no te guste, de verdad, que si te pones a jugar o a ver el juego, creo que es bastante interesante. Mueve hacia abajo y luego muévelo para, exacto. Vale, seleccionamos Nagasaki y... Vale. Entonces, seleccionamos hacia abajo. Lo curioso de esto es que aunque te lo expliquen en el tutorial, luego no es igual que en el tutorial. Cuanto más te acerques, más deprisa vibrará el objeto. Yo me acerco. Cuando consigas la frecuencia, la pantalla también temblará. Mantén L en ese punto exacto hasta que destruyas el objeto. Vale, lo hacemos así. Vamos buscando el... Vamos a ver, un momento. Hacemos así. Hacemos así. Buscamos el punto ahí y lo mantenemos. Según esto hay que mantenerlo. Sí, sí. Hasta que destruyas el objeto. Ahora. Madre mía, chaval. Pues no hay que hacer aquí para frenaria. No es, diré, Vegeta, es igual que cuando te enseñan el tutorial. No es igual que como te enseñan en el tutorial ese, donde hemos aprendido el pedo ese. Así que olvidaos que diréis, no, es que Vegeta no sabe. No. Sé hacerlo, lo que pasa que no como te dicen. Bueno, pues ahora tenemos una lucha de la leche. Pues al lío. Combate. Madre mía, dos osos, un lobo y dos serpientes. Parece un chiste esto. Invocaciones. ¿Sabéis qué? Vamos a invocar, que siempre me decís, nunca invocas. Vamos a ver, vamos a invocar un trozo de caca. Nunca he invocado el trozo de caca. Tengo curiosidad. ¿Qué leches? Me quito este combate de en medio. ¿Eh? ¡Qué asco! ¡Dios, qué asco! ¡Dios, qué asco! Bueno, pues los hemos matado de forma un tanto diferente. Cogemos el dinero. ¿Qué hay por aquí? ¿Dinero más? ¿En serio solo hay dinero? Vale, esto es parche, perfecto. Y ya está. Bueno, pues avanza. Espera. Aquí hay algo curioso, no hay nada más. Llegamos aquí a la izquierda. Esto es en plan, os digo en serio que parece al Pokémon. Y esto por aquí. Hace tiempo que no he jugado a Pokémon y... ¡Oh, armadura de bárbaro! Un momento. Inventario. Armadura de bárbaro. A ver la armadura de bárbaro. 110 de armadura. Aumenta los PG máximos. Un 20% de daño. Hombre, es que 110 de armadura y los ataques enemigos son más blandos. Me voy a coger esto, ¿eh? Con vuestro permiso. Vale, quitamos entonces. Quito esto y quito esto. Y... Aunque solo tengo para equipar un hueco, pero me gusta más esta, de hecho. Y voy a equipar el de... No. Sí, y voy a equipar este de la espada, es el que... Vale. Esta es la que teníamos antes equipada, pero me he desbloqueado esta. Y los ataques con armas cuerpo a cuerpo infligen 200 de daño adicional. Tal vez sea mejor que esta. Con armas a una mano, sí, sin duda va a ser mejor. Así que cogemos esta. Perfecto. Y ahora somos una especie de sacerdote extraño a una especie de nórdico. Esto es en plan Skyrim. Hace tiempo que no juego al Skyrim y dejé la serie. Mucha gente me decía, ¿por qué dejaste la serie de Skyrim? Pues por lo que os digo siempre, muchas veces, pues te... Un momento, pequeña pausa, ¿vale? Muchas veces, cuando estás grabando una serie, el hecho de que la gente no lo apoya, a lo mejor sí tenía las visitas que habitualmente tenía tal, pero la gente no votaba, no comentaba, entonces era como, pues si no os gusta o no participáis, yo tampoco voy a hacer un esfuerzo adicional si a vosotros no llama la atención, ¿no? Entonces por eso principalmente lo quité. Y por eso muchas veces os digo en las series que participéis, porque es una forma de yo saber que os está gustando y por ello la continúo. Bueno, pues hablamos con este hombre y a ver. ¡Je suis libre! Oh, ¿ne vous besoin de collections tradut? Ok. C'est la. Voilà! Bonjour! Merci beaucoup! Ajá. Princesa de Canadá. Nuevas solicitudes. Dos nuevas solicitudes. Momentito, las voy a ir cogiendo porque esto nos viene bien. Madre mía, cuatro. Nos viene muy bien porque luego podemos hacer mejoras de personaje en base a las solicitudes que tengamos. A ver, bueno, las amistades, no las solicitudes. Teníamos que hacer ahora lo siguiente.
Cuéntale a Jimbo, no. Llévale el documento traducido a Annie. Bueno, pues tenemos que salir ya por fin de Canadá. Ya se supone que volvemos a un mundo normal. Dentro de lo que sería South Park, porque también, ¿sabes? Es decir, ya, ostras, chaval, me perseguí el tío este. No, sí, venga, vamos a salir. Aunque podría hablar con la princesa antes de irme. Voy a intentar hablar con la princesa. A ver si puedo hacer algo con ella. Es decir, algo en plan, ¿sabes? Persona decente. Entramos aquí y voy a hablar con ella. Esto no me lo piden, pero bueno, simplemente como curiosidad. A ver, señorizada, muchas gracias por haber ido a ver a este hombre. No, ya pasa de nosotros. Bueno, pues venga, volvemos a la ciudad tranquilamente, o al pueblo de South Park. Salimos de aquí y bajamos. Bueno, pues yo creo que prácticamente tendríamos que estar casi al final del juego, o prácticamente... Sí, yo diría que queda poco porque el juego es largo, pese a los capítulos que llevamos, sigue... No sé, es un juego extraño porque generalmente estos tipos de videojuegos no suelen ser tan largos en lo que sería la historia. Este bosque, os aseguro que tiene algo, pero es que como me pierdo cada 2x3, da igual donde vaya, que siempre, siempre me pierdo. Entonces no sé si tiene algún tipo de... No, por ahí no es. Ah, por ahí igual sí que es. ¿Lo veis? Es que es un bosque súper... No sé. Yo ahora me meto por aquí, es lo mismo de antes. Seguimos por aquí, vamos a la derecha. Y todo esto nada. Uy, chaval, me queda el zombie ese. Paso de combatir. Y es que volvemos a estar donde antes. Bueno, me ataca el tonto las tres. Bueno, pues son dos nazis. Esto van a pillar. Por tontacos, van a pillar. Por espabilados. Uy, qué fuego más auténtico, ¿no? Cogemos patadas en sus partes nobles y... Piedra, papel, a tu casa. Le damos otra vez. ¡Hala! Uno muerto. Simplemente con un toque, uno muerto. Y el otro, pues con lluvia de flechas, tiramos. Y lluvia de flechas. X. Y B. Y B. A la perfección. Muerto. Sí, últimamente estamos muy, muy fuertes. Uy, la espada me era. ¿Era como de fuego mi espada? ¿O me lo ha parecido a mí? Vale, nada, por aquí. Vamos a bajar y continuemos nuestro camino hacia el destino. Yo creo que es por aquí, vale. Oh, chaval, ya volvemos a lo que sería un juego entre comillas normal, porque tampoco es muy normal que se diga. Tenemos una vaca muerta justo ahí, así que no es de lo más normal del mundo. Pues hablamos con las chicas y les entregamos el documento traducido, todo esto para que se unan a nosotras. A nosotras, ¿eh? Ya queda, uy, que se unan a nosotras. Bueno, que se unan a nosotros. Ahí se siguen comiendo un niño. Venga, nosotros pasa. Nosotros tenemos un destino ahora mismo. Y es... Yo no sé por qué hoy me están saliendo 200.000 gallos. Bueno, porque no estoy tomando... Ay, voy a ir a esta casa y de ahí voy a ir para allá. Porque no estoy tomando nada para la voz. Y tengo aquí agua y soy tonto y no la estoy tomando. Vale, esto por aquí. Aunque siempre me decís lo del tema de la miel con la... Con la que... No sé. En fin, no lo tomo en mi casa como para tomarlo aquí, ¿sabes? Es decir, me da algo. Por aquí a la derecha. Además, Willy diría, ¿qué leches haces tú ahora tomando miel? Bueno, no tenemos miel en casa. No tenemos apenas nada en casa. Diría, Vegeta, os estáis muriendo. No, es que estamos comiendo ensalada. Yo estoy comiendo ensaladas y cosas así. Porque me estoy cuidando la línea. Oh, Vegeta, sí. Tengo que perder unos cuantos kilos. ¿Por qué? Pues porque si luego quiero estar para el verano más o menos decente, pues necesito perder grasa. Esto por aquí, fuera. No se puede partir. No, pues sí, aquí no es. Ah, tengo que hablar con la niña de fuera, siempre se me olvida. Con esta niña. ¿Ready to go back? Ajá, ir con las chicas. The girls are ready to see you. Me pone la venda morada, muy, ¿eh? Para que vea, yo soy el productor de este juego. ¿De verdad, gente? No. Ah, pero... See, right here it says that 5 women were at the clinic that day. And right there it says Nancy Turner, 3:30 p.m. That's Heidi's mom. So Heidi Turner was the two-faced bitch. The evidence is irrefutable. Thanks, new kid. We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Freaking whore, two-faced butt rag. Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass. But Heidi's really sorry, so we're deciding to forgive her. I love you guys so much. We love you too, Heidi. Yay! You served us well, new kid. So you have our services. Tell the boys we will play their game. Sparkle, sunshine. Bueno. Pues finalmente estas chicas han decidido unirse a nosotros. Así que misión cumplida. Tenemos que hablar con Kyle y decirle que, pues, en fin, todas las chicas han accedido, después de completar varias misiones, a unirse a nuestra causa. Mira lo que hay aquí. Y esto, no sabía que... mira, cinta de Valquiria, armadura de Valquiria. Ostras, chaval, ostras. A ver, son unas pintas un tanto extrañas, pero un momento, porque igual nos compensa, ¿sabes? A ver, disco desangrado, esto me da igual. Es mejor este. Y un momentito.
Cinta de Valquiria, ostras, chaval. 80 de armadura, claro, esta sería 70 de armadura. Los ataques enemigos y 80. Bueno, prefiero la que tengo, el que tengo actualmente. Prefiero el casco. Y en cuanto a esto, añade 130. El mío 110. Ganas PG cuando matas al enemigo. Y sí, podría ser opcional. Pero mira, casi prefiero no ir con esas pintas. Y prefiero un ganar el aumento de ataque al empezar el combate. Lo voy a dejar tal que así. Lo último, los guantes. Mira, los guantes tal vez sí se los cambie. Los guantes se los voy a cambiar. Vale, y eso le tengo que poner sí o sí. A ver, guantes de Valquiria. Sería nivel 14, si no me equivoco. Aquí estamos. Y lo de que gano la opción de volverme. Aquí, esta es. No, no, no. Insignia del corazón púrpura. ¿Cuál era que yo tenía? Este, nivel 11, chaval. Esto es que es la clave. Bueno, pues ahora con todo esto y mucho más, salimos de aquí, que sí, que tengo todo desbloqueado. Vamos, a hablar con los chicos. Estamos hoy avanzando muchísimo en lo que sería la historia principal, porque también es cierto que uno de los motivos por los cuales nos hemos demorado más en lo que sería la historia, o digamos en subir capítulos, es porque hemos hecho misiones secundarias. Pero sabéis que a mí habitualmente me gusta hacer las misiones secundarias porque en cierto modo te dan ventaja, por así decirlo, en lo que sería la misión principal posteriormente. Y sabéis que algunas misiones era casi necesario al 100%, incluso muchas veces apuramos demasiado y era necesario tener un nivel bastante alto para hacer las cosas. Tenemos un nuevo mensaje de Wendy, a ver qué quiere decir. Vale, esto por aquí. La fiesta de pijamas en casa de Baby. Muy bien, perfecto. Nunca he ido a una fiesta de pijamas. Seguimos por aquí abajo. Si hay alguna chica interesada, pues que me lo diga. Y por aquí a la izquierda nos metemos en la primera casa, que luego me confundo. Creo que es esta. A ver si por un día acierto la primera, porque siempre me meto en la casa verde. O si... que la casa verde creo que es de Carmen. O si no de... o la mía, una de dos. Venga, seguimos por aquí. Y al final se supo... aquí está. Abrimos la puerta y nos encontramos con Carmen, que pasamos de él y hablamos con Kyle. Everyone listen up. The girls have agreed to fight by our side. The pirates and the federation factions are standing by to fight as well, my lord. Then the time for talk is over. Let us all make haste to Clatan. Creo que estamos llegando muy al final, ¿eh? Today we are not elves and humans. Today we fight as one. What we do here now will be written and sung about on YouTube for days to come. Let us besiege the army of darkness with the courage of dragons. Let us delve their dungeon with swords and sorcery. Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons. Kevin, god damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. Armies of justice! Prepare! Ready! And let's meet a plan! No me voy a la casa este hombre. Dude, we are gonna wreck like shit! Ow! I'm hit! They tore my costume! I worked really hard on it! You sons of bitches are gonna get what's coming to you! Hola, chaval. Bueno, le tenemos que dar una paliza a Clyde y para ello pues tenemos que entrar en el castillo. Imagino que esto tiene que ser el episodio final o cerca de estar. Vale, un momento. Intentamos luchar contra este. ¿No? ¿No podemos hacer nada? ¿Cómo hago? Ah, igual tengo que usar algún pedo especial. Pues a ver. El Nagasaki. ¿Lo veis? Ahora el Nagasaki vuelve a cambiar. ¿Cómo lo hago? Un momentito, porque es súper extraño. Nagasaki. Hacemos así. Buscamos el punto. Ahí estamos. Hasta que se destruya una. Vale. Y la otra. Hacemos así, tranquilamente. Bueno, tranquilamente. Ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Chaval, mis pedos, qué fuertes son. Madre mía, chaval, si parece una peliculilla en plan de Señor de los Anillos. Mira, aquí a la derecha. Coleccionables. Cogemos esto. Dinero, poción, tal. Peluca de bruto. Podía ponerme... esto. Espérate. Como no podremos pasar... ¡Ah, amigo mío!
sospecho que como no podemos pasar por aquí, a no ser que utilice... No, tampoco se puede. La única forma de hacer esto... Ostras, espera, hay varias alternativas. Pero una de ellas es desactivar el generador eléctrico que estáis viendo ahí. Pero hay otra cosa que es un poco más curiosa, y es que me puedo transformar, si no me equivoco, en enano. A ver, un momento. Y me puedo meter por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué leches? Vale, un momento, un momento. Este compañero no sirve para ello. Un momento, un momento, un momento. Tenemos que cambiar. Esto creo que es algo secundario. Y voy a cambiar de compañero. No me acuerdo cómo era porque apenas solemos cambiar. Vamos a usar a Carmen. Vamos a ver si con Carmen me deja. Tampoco. Ahora vamos a usar este de la derecha. Vale, que es con el que... ¡Ay! Este sí, este sí. Curación. Genial. Y se carga una. Perfecto. Vale, pues ahora, un momento, cambiamos de compañero. Es un tanto extraño, pero hay que hacerlo así porque si no, no me queda. No me queda otra. Vale, cae conmigo. Y venga, al lío. Aquí está muerta esta. No, 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 no. Bueno, se ataca. Me cago en 10. No quería que me atacase para no perder tiempo, pero bueno. Ostras, 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 ostras. Un cuarto de vida. Ok, ok, ok. Nos centramos, nos centramos. Le damos en sus partes nobles. Y piedra, papel. ¿Os acordáis cuando hacíamos todo esto que no sabíamos ni cómo se jugaba prácticamente? Y cómo hemos ido aprendiendo con el tiempo. La práctica. ¿Cómo era? El hábito hace al monje. No, hace al monje, no. No, era lo contrario. Pero bueno, el caso. Que ahora nos hemos vuelto luchadores fuertes y duros. Por aquí me puedo meter también. Un momento, porque todo esto es algo completamente secundario, creo. Y de hecho, hablando de cosas secundarias, hay una misión secundaria que nos queda todavía. Que sería... no vocalizo bien. Que sería conseguir los calzoncillos de las casas de South Park, del gnomo de caca. Igual aquí hay algún tipo de calzoncillo. No, 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 porque aquí hay un gnomo, ¿no? Digo, igual... Pues no, igual no. Por aquí ni nada. Esto está lleno. Y tengo dos opciones. Ir por la izquierda y no encontrar... Ah, no, 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 espérate, espérate, espérate. Aquí estoy viendo que si yo hago así y hago así... Amigo mío. Puedo ir por ahí o por el contrario, subir por aquí. ¿Qué? Y llegamos a un sitio de lo más extraño. Vale, esto es para colarme dentro del castillo. Un momento, un momento, un momento. Vamos a ir por partes porque aquí hay que pensar las cosas bien pensadas. Entonces, vamos a ir un momento por la izquierda. Esto prefiero mirarlo bien antes de liarla porque estamos en el episodio final. Lo más probable... Bueno, no, este es el episodio... ¡Ostras, ostras, 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 ostras! Este no creo que sea el episodio final porque nos quedarán otros de momento. Porque este ya se está llegando a su final, pero... Quiero comprobar unas cosas. Vale, vamos a salir y voy a hacer primero esta parte. No sin antes. ¿Lo de la mochila lo hemos cogido? Sí. Por aquí al fondo no puedo ir. Vale, pues voy a hacer esto. Cogemos y seleccionamos esto. La sonda alienígena. Me teletransporto. Voy aquí. Y desactivamos esto. Ahora ya, en teoría, podemos abrir la puerta. Entonces, nos ponemos aquí. De aquí bajamos aquí. Nos hacemos grandes, por favor. Un poquito de grandura. Ahí estamos. Y vamos a luchar contra estos dos. Prisa, de prisa, de prisa, de prisa. De prisa, de prisa. Venga, combate bueno. Destruimos la puerta. Y una vez hayamos destruido la puerta, podremos dejar que nuestros compañeros sigan entrando. Y nosotros vamos a entrar por la parte inferior. Creo que sería lo más inteligente o lo más lógico. Y... piedra, papel, a tu casa. Chaval. Uno muerto de un solo ataque. Y el siguiente quiere pillar. Pues que pille. Hacemos las flechas. Flechas de la muerte. ¡Oh, no! La hemos liado. La hemos liado. Todo por mirar al mando. Igualmente, igualmente. Bueno, 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 bueno. Bueno, no hacía falta ni siquiera acertar a la primera. Ahora, otro tío muerto. Cogemos esto, esto y esto. Ya, ya a estas alturas no sé si hasta qué punto me merece la pena coger las cosas. Y esto lo tenemos que destruir. No, 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 no. Un momento. Hay que usar... Pues creo que al... pedo de dragón. ¿Pero qué leches? Vale, un momento. Vale, 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 vale. No, no, pues hay que usar el pedo, el fuerte. ¿Sería un Nagasaki?
A ver. No. No, el Nagasaki no me deja usarlo. Oye, esto es... ¡Qué tontería! Se destruye de una leche. Vale, nos colamos por la puerta. Aunque tengo la cosa de que... ¡Amigo mío! ¡Amigo mío! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Vale, vale, vale. Por ahí no se... ¡Amigo mío! Estáis viendo, ¿no? Por ahí no se puede pasar porque hay misiles. Entonces... fuera de estandarte. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar por aquí. Todo tiene su lógica. Ahora todo... ¿lo veis? Ya tiene su sentido. Si no, diríais... Oye, Vegeta, ¿por qué...? Oye, un momento. Oye, Vegeta, ¿por qué estás entrando por aquí? Vale. Nos metemos por esta zona. Ahora sí que sí. Diréis, ¿qué habías visto? Nada, una cosa, una tontería mía. Nos hacemos... No, no, seguimos siendo pequeñitos. Nos metemos por esta parte. Subimos, segundo piso. Y ahora aquí vamos a hacer este combate. Vamos a hacer estos dos combates. Y una... No, 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 no. Sigo subiendo. Un momento que igual los puedo completar sin ni siquiera luchar. Vale, entonces, hagamos lo siguiente. Vale, vale, siguen subiendo mis compañeros. Un momentito. Hacemos esto. Ok, y hacemos... ¿Cómo hago para traerles hasta ahí? Ah, no, igual tirando esto sin más. Espera, espera, espera. Igual puedo, tengo que bajar. Y no. No, 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 no. La forma de hacerlo... Vale, vamos a luchar y ya tomo por saco. Hay otra forma de hacerlo, pero no es esta. Sino que podía haberme metido por el agujero de la izquierda que habéis visto antes en la cueva, haber subido a la primera planta, haberlos matado tirando eso para abajo y poco más. Pero vamos, que tampoco hay mucho misterio. También se puede hacer así y fuera. Y... piedra, papel, a tu casa, papel. ¡Ostras! Cuidado que esto tiene una armadura de la leche. Tienen armaduras, pero yo tengo flechas que molan mogollón. X. Y... Esto ha sido complicadilla porque ha cambiado. ¡Oh! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Qué forma de pillar! ¡Ah, vete para tu casa! ¡Qué forma de pillar! Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Guante de caballero. No sé, luego miramos el guante de caballero. Bueno, pues ahora podríamos activar esto. No puedo activar esto. ¡Uf, cuidado! Espérate, espérate. Me la juego, me la juego, me la juego. ¡Ah! No se puede hacer nada. Bueno, pues vamos a matar a los de abajo y cogemos la mochila, que es un coleccionable que probablemente igual tenga algo interesante. Cuidadito. Y luego pues partimos los bloques de madera. Vale, último combate del día va a ser este. Habilidades. Patadas en sus partes nobles. Y... piedra, papel, tu casa papelera. Ahí está, chaval, todos asqueados. Ahora usamos habilidades. Usamos el ataque de los cielos. Ve. Ve. ¡Ve! ¡Madre mía, madre mía! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 pa! Este tío aguantaba, pero finalmente ha pillado en el último... con la última oleada de flechas ha pillado, si no hubiese sobrevivido. Cogemos todo por aquí. Esto me molesta un poco porque, por ejemplo, hay otros juegos que simplemente con darle un clic te aparece todo el inventario de las cosas que puedes... bueno, que hay de enemigos cerca, ¿no? Un momento, esto ya es tontería mía, pero si yo tiro esto... Vale, pues en fin, no tenía mucho misterio. Cogemos el dinero, cogemos el muñeco. Zarpa de judeopacabra. Bueno, colmillo puntiagudo y poción de maná. Y ahora, enchufamos. Pues ahora cogemos este cofre y ya mis compañeros imagino que pueden entrar sin ningún problema. Dardo de jardín. Ah, eso es un arma. Un momentito, inventario. Dardo de jardín, nivel 13, no me interesa. Salimos y a ver, no sé si pueden entrar mis compañeros habiendo despejado la primera planta. No, se quedan aquí. Bueno, pues volvemos a entrar. Y ahora sí que sí, en el castillo. Este, vamos a dejar el episodio de hoy. El próximo día, pues, continuamos con lo que sería, imagino, que tampoco estoy muy seguro, el episodio final. Vale, esto ya lo hemos cogido. Y el próximo día continuamos con lo que supuestamente podría ser el episodio final de South Park. Así que aquí me despido por hoy. Muchas gracias por aguantarme otro día más. Espero que hayáis, o os estén gustando los vídeos que estoy subiendo esta semana. He subido antes que este un vídeo adicional que sería el de Valiant Hearts, que os invito a que lo veáis, y poco más. Aquí me despido por hoy, ahora sí que sí. Si dais like, comentáis o compartís, agradece. El dar me gusta no cuesta nada y, en fin, anima, como bien os he comentado al principio, a continuar muchas series, y de verdad que poco más. Un besazo, un saludo y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao! Do 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 do
Oh.